Buenos días, mis estimados alumnos. Recuerden que esta semana no hay tarea, pero tienen la participación en la clase. También darles la bienvenida al cuarto bimestre. En el curso de geometría vamos a trabajar el tema número 24, plano cartesiano. Recuerde que lo estoy ordenando porque el libro está un poco desordenado. ¿Ya? Conocer algunos puntos importantes, por ejemplo, conocer ¿cuál es la formulita para hallar la distancia entre dos puntos? Tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de los puntos de la coordenada x al cuadrado más la diferencia de los puntos de la coordenada y al cuadrado también. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una recta y la recta tiene una razón entre los dos segmentos? Se cumple que para hallar el punto P, en este caso el componente X, se hace pues una multiplicación de manera cruzada. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá el M, lo tendría que multiplicar por X2. Ya acá hay también un error. Ya, M por X2. Y n tendría que multiplicar por x1. ¿Ya? También hay un error ahí. Sobre m más n. Eso sí está muy bien. Vamos con el componente y. Sería m por y sub 2 más n por y sub 1 sobre la suma m más n. Listo, y nos sale cada uno de los componentes. ¿Y qué pasaría si fuera un punto medio? Si es un punto medio, es la semisuma. Cuando nosotros hablamos de pendiente de una recta, decimos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Pero a qué ángulo, profesor? En este caso será al ángulo formado. Ya, si yo tengo una recta, esto es el eje horizontal y por acá tenemos una recta. En este caso el ángulo estará por acá. Este es el ángulo, ¿no? El ángulo teta es el ángulo que se forma con la recta y la recta horizontal, ¿no? También hay que recordar que si las rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes debe ser igual a menos 1. Listo. Si yo quiero calcular las coordenadas del baricentro de un triángulo, se cumple que la suma se debe dividir entre 3. La suma se debe dividir entre 3. Ojo que es la suma de los componentes de cada esquina o de cada vértice, ¿no? Bien, vamos a desarrollar algunos ejercicios. A ver, ejercicio número 2, por ejemplo, me pide calcular el valor de A más B. Por ejemplo, acá tiene una relación de 3 a 1. En este caso, yo me voy a olvidar de M. A M no lo considero, solamente a la relación. Acá es 3 y acá es 1. Empezamos entonces a resolver. Tenemos x que sería igual, recordemos la propiedad, ¿ya? Que sería igual, se hace cruzado, ¿no? El 3 multiplica por acá y el 1 multiplica por acá. Como estamos haciendo el componente x, empezamos, ¿no? X, 2 por 3. 2 por 3 más 1 por 6. 1 por 6 sobre la suma, que es 1 más 3, ¿no? O 3 más 1, que sería lo mismo. Igual, 2 por 3, 6 más 6 sería 12 sobre 4, me estaría saliendo 3. Vamos con el componente Y.
con el componente y es prácticamente igual. Entonces tendríamos 2 por 3 también, más 1 por 10 sobre la suma, que es 1 más 3. Igual, acá 10 y acá 6 sería 16 sobre 4 y resulta 4. Me dice la suma de A, 3 más 4, me estará saliendo 7. Ejercicio número 2, resuelto. Vamos con el siguiente. Voy a agrandar un poquito más por acá y tenemos, ¿no? Listo. A ver, ¿qué me dice? Calcule la pendiente de la recta. Para saber la pendiente tengo que saber cuánto vale este ángulo. Ese es mi objetivo. Bastante sencillo entonces. Sabemos que si esto es 37, opuesto por el vértice, esto vale 37. Si esto es 37, porque acá es 90 grados, esto vale 53. Y color incolorado, este ejercicio se ha terminado. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que la pendiente de la recta L será igual a tangente del ángulo que está ahí, 53. Y tangente del ángulo es cateto opuesto. Opuesto a 53 es 4. Y adyacente es 3. 4 tercios. ¿Positivo o negativo, profesor? Positivo. Recuerden que la pendiente será positivo en una recta cuando está de manera creciente, o sea, está así. Ya se lee de este punto hasta este punto. Y si estuviera así, la pendiente es negativa porque está de manera decreciente, está bajando. Ya, entonces para reconocer también, al ojo esto será positivo, al ojo esto será negativo. Listo, 4 tercios, marcamos la respuesta avión. Pasamos. A ver, el número 5 dice una recta tiene un ángulo de inclinación de 135 y pasa por los puntos. Bueno, en este caso no necesito graficar porque el ángulo de inclinación ya lo tengo. Teta vale 135 grados. Pasa por los puntos. Esto significa que nosotros tenemos dos puntos. Es como si fuera esto, el x sub 1, el y sub 1, x sub 2 y el y sub 2, ¿no? Recuerda que hay una formulita para hallar la pendiente. La pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Recuerda también que la pendiente es tangente del ángulo teta, o sea, tangente de 135 grados. Esto es igual, y2 ¿cuánto vale? 3, menos y1 ¿cuánto vale? Vale menos 1, entre paréntesis, menos 1. Sobre, tendríamos por acá, x sub 2 vale k, menos x sub 1 que vale 5. Recordemos que tangente está en el segundo cuadrante, 135, y tangente en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, acá me sale tangente de 135 que sería menos 1. Recuerda, por favor, que tangente de 135 es escribir 180 menos 135, que me saldría ¿cuánto? 45, pero como está en el segundo cuadrante es menos, y tangente de 45 es 1, por eso sale menos 1. Igual 3 menos por menos más 1 sobre k menos 5. Multiplicamos por acá, menos k más 5 igual a 4. Y tendríamos más pasa con menos 1 igual a k.
Listo, ¿qué me pide? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Ayarca. ¿Cuánto vale? 1. Ahí está. Pasamos, pasamos. El número 7 está bonito esto. Los vértices de un triángulo son. Dice que A vale 3, punto y coma menos 5. B vale menos 3, punto y coma 3. C vale menos 1, punto y coma menos 2. Calcule la longitud de la bisectriz interior AP. Necesito saber este punto. ¿Ya? Voy a poner X, Y. Pero un momentito. Si esta es una bisectriz, estas dos partes tienen la misma relación que esta. Ya estamos hablando por lo que es el tema de proporcionalidad. Si esto es K, es como si fuera 1. Esto es 2K, es como si fuera 2. Y ya sé que hay una propiedad cuando hay una relación y quiero hallar esta parte. Lo hallamos rapidito. X es igual. Acá recuerda que esto multiplica esta parte y esto multiplica a esta parte. Rapidito, ¿ah? 2 por menos 1, menos 2. 1 por menos 3, menos 3. Sobre, sobre, sobre la suma. 3. ¿Y cuánto me sale? Me está saliendo por acá menos 5 tercios. Vamos con Y, rapidito. Y, 2 por menos 2, menos 4. 1 por 3, 3. Sobre la suma, 3, me estaría saliendo menos 1 tercio. O sea, ya sé los puntos en este caso. Como yo ya sé, solamente para hallar AB, que es la distancia, utilizamos la propiedad de la distancia, que es la raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada de la diferencia de los componentes. Acá x menos este x. Entonces será 3 menos por menos más 5 tercios elevado al cuadrado más menos 5 menos por menos más 1 tercio elevado al cuadrado. Ahora tendríamos por acá AB, que sería igual, vamos a reducirlo, vamos a reducirlo inmediatamente. Tendríamos, a ver, lo hacemos por acá, sería 3 por 3, 9, 9, 5, 14 sobre 3 todo al cuadrado, más, acá sería menos 14 sobre 3 al cuadrado. Recuerda que esto se va a hacer positivo, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, 14 sobre 3 va a salir, sí o sí. Pero voy a dejarlo por acá, ¿eh? 14 entre 3 al cuadrado más 14 entre 3 al cuadrado. ¿Ya? 14 sobre 3 sale. Y me queda raíz de 2. Así de simple. Y eso sería la respuesta, la alternativa A. Si ustedes lo multiplican, lo desarrollan, les va a salir lo mismo. Yo estoy sacando ya factor común. Pasamos el número 8, también vamos a hacerlo rapidito, rapidito. El último. Dice una recta de pendiente 7 novenos. Ajá, su pendiente 7 novenos. Y recuerda que la pendiente se halla restando los puntos. En este caso tenemos A 5 y acá es 3, 12. Vamos a restar por acá. 5 menos 12 sobre A menos 3.
Multiplicamos en aspa, tendremos 7a menos 21 igual, acá es menos 63. Que está con más pasa con menos, pasa con más, tendremos 7a, pasa a restar, entonces sería menos 42. Dividimos menos 6. Ahora, una vez que yo ya tengo que esto vale menos 6, si a mí me pide calcular AB, es una distancia. Si es la distancia, es como lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces diremos, es menos 6 menos 3. Menos 6 menos 3 al cuadrado. Más 5 menos 12 al cuadrado. 5 menos 12 al cuadrado. Tendremos por acá AB es igual a la raíz cuadrada de frente. Lo hacemos por acá. La respuesta sería menos 9, sería 81. Más, acá sería menos 7, pero menos 7 al cuadrado me sale 49. 0 y 13. O sea, me saldría la raíz cuadrada de 130. Y tendríamos entonces la alternativa E. Bien, queridos alumnos, nos vemos. Chao, chao.